es un martes más y yo creo que, bueno, las esperanzas las tenemos, la fuerza también, entonces para seguir luchando. Yo creo que no debería ser que tengamos que marchar, marchar y marchar para reclamar algo que nos corresponde por derecho, que es justicia. ¿Concretamente qué estuvieron reclamando y por qué eligieron esto? Bueno, porque lo venimos haciendo toda la marcha, porque se supone que el juzgado es el templo de la justicia, entonces allí donde se administra la justicia, y por eso venimos acá cada vez que marchamos. Bueno, y hoy se suma un caso más de un pequeño joven, digamos, deportista, donde de Chamical, donde en el mes de febrero también un borracho, un alcoholizado, le quitó la vida y muy liviano, que no se dio cuenta. Y bueno, y allí también hay parece que un doble de Chamía, porque minimizó todo, minimiza. Así que el día 12 de julio en Chamical vamos a estar movilizándonos. Obvio, la familia Domínguez, con el acompañamiento de quien le habla, representando al movimiento Angelelli, pero también con otros casos, y lo insto a todos los casos, no tan solo de Capital, sino a los del interior, que se conecten con nosotros, se comuniquen. Yo creo que hay que ponerse de pie y salir adelante y reclamar de una vez.